Dale. Entonces, vamos a seguir con una forma. Entonces, esto que vamos a ver de formas diferenciables de una cierta forma es como repaso de lo que ya vimos. Es nada más como ver las mismas ideas con otro lenguaje, pero sí es bastante útil y simplifica muchas cosas, se aplica en muchos lados y en aplicar, bueno, en cosas que hacen de física o física matemática, lo aplican en ecuaciones, salen en todos lados. Pues yo creo que sí es bueno que sepan de esta parte. Y está padre. De hecho, según yo, es hasta más fácil de lo que uno ve de forma tradicional. Entonces, vamos a ver uno formas, y luego vamos a ver dos formas, y luego tres formas, y luego n formas. Pero la idea es más o menos la misma. Entonces, ¿cuál es la idea? Formas diferenciables. Sí, todo lo que vamos a ver de aquí en unas semanas es formas diferenciables. Les digo muchas cosas, es como repaso de lo que ya vimos. Entonces, ¿cuál es la idea esta de uno? Formas. Entonces, uno se refiere a que son objetos unidimensionales, ¿no? Objetos unidimensionales. Y les digo, la idea es que las uno formas miden. Aquí les digo, no exactamente, no les digo exactamente qué miden, ¿no? Pero miden algo a los objetos unidimensionales. Ese algo pues depende como de la una forma, ¿no? Puede medir como el flujo a través de una línea o la carga, o depende, ¿no? Depende de cada cosa, pero la idea es que miden algo. Entonces, digamos, tienen aquí este que está aquí. Entonces, digamos, de este lado. Todo de manera informal, ¿no? Ahorita les digo más o menos exactamente cómo es. Pero de este lado, digamos que está el espacio de objetos unidimensionales, ¿no? Están los objetos unidimensionales. Aquí de este lado. Entonces aquí están, por ejemplo, las curvas, los segmentos de recta, todo lo que se puede imaginar, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces aquí están los objetos unidimensionales y aquí viene la una forma. Entonces la una forma los va a mandar aquí a un número real. Aquí viene la una forma. Entonces a cada uno de estos le va a asignar un número, ¿no? A este no se le va a asignar eso. Pues a este le va a asignar un número, ¿no? El 3, y a este le va a asignar el 4, y a este le va a asignar el 5. Como que está midiendo algo, ¿no? Pueden ser positivos y negativos. Puede tomar aquí valores de más uno, pero también puede tomar valores aquí de menos uno. Pero no, no lo hace así como de ¿cómo se dice? A lo loco, ¿no? Tiene que seguir ciertas reglas para asociar estos numeritos. O sea, ¿cómo mide lo que mide de las curvas? Tiene que seguir ciertas reglas, pero ahorita se las voy a poner. Pero esa es la idea como básica.
Bueno, ya se imaginarán, las dos formas, pues miden cosas a objetos dos dimensionales, ¿no? Las n formas miden cosas de objetos n dimensionales, siguiendo ciertas reglitas. Entonces, para empezar, los objetos unidimensionales más sencillos, pues son los segmentos de recta, ¿no? Entonces, vamos a empezar con estos. Entonces, nada más notación, entonces si tienen dos puntos ahí en un RN, entonces, de P a Q con la flechita es el segmento de recta que va de P a Q. Ah, bueno, y estos son importantes, van a tener sentido, ¿no? Son objetos unidimensionales, pero van a estar orientados, como las curvitas estas orientadas que hemos estado viendo. Como que saben dónde empieza, dónde termina. Y el objeto unidimensional orientado más sencillo, pues es el segmento de recta, ¿no? Cuando lo pone uno así de PQ, quiere decir que uno empieza en P y termina en Q. Por eso ahí la flechita. Entonces, en términos de conjunto, pues sería este, ¿no? Me agarro todos los puntos de esta forma, todos los puntos en RN, que son esta combinación lineal convexa, ¿no? 1 menos TP más T veces Q, ¿no? Y la T varía desde 0. Pues en 0 empieza en P, si se fijan, en 0 empieza en P, y cuando T es igual a 1, desaparece y llegan a Q. Eso está más fácil, ¿no? De todo lo que hemos estado viendo. Eso me gusta, porque como que uno más le entiende la parte fácil y la parte difícil está como que son límites. Bien. Ah, entonces aquí viene la definición informal, ¿no? De esto de uno formas. Entonces, no les voy a decir exactamente qué es una unoforma, sino más bien qué hace, ¿no? Sí, está como la cuestión filosófica. No les digo quién es, pero sí les digo qué hace. Entonces les voy a decir cómo mide esta cosa, ¿no? ¿Cómo mide estas curvitas? A ver. Entonces les vamos a anotar omega, porque siempre se anotan omega, las formas diferenciables. Entonces, el omega va a estar actuando en estos segmentos dirigidos. ¿Y cómo va a estar actuando? Lo voy a poner así, ¿no? Omega y luego aquí entre corchetes, es el segmento dirigido. Entonces, número uno, este es un punto, ¿no? Cuando voy de P a P, pues, es un punto. Entonces, no tiene dimensión 1, ¿no? Tiene dimensión 0. Entonces, como la 1 forma debe de medir cosas de dimensión 1, en dimensión 0, pues no lo ve y lo manda a 0. Bien. Otra, esta es la aditividad, ¿no? Entonces, si tienen tres segmentos, o sea, si tienen tres puntos en RN, y agarran el segmento que va de P a Q y luego de Q a R, y van acá, 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 P, Q, aquí está R. Entonces, si miden la forma de acá para acá, y le suman lo que mide de acá para acá, es lo mismo de que si se vayan de acá para acá. Ya tiene cierta aditividad. Entonces, básicamente la unoforma depende como que del punto inicial y del final. Sí, más o menos. Sí, estas, bueno, tengo que Estas que estamos viendo aquí, estas son unoformas, no lo puse, ¿verdad? Estas son las que se llaman constantes. Primero vamos a empezar con las constantes y luego ya nos vamos con las unoformas en toda generalidad, ¿no? Háganme cuenta que ahorita estamos viendo nada más funciones constantes y ahorita en unos momentos nos vamos a pasar a funciones en general, ¿no? Creo que así es un poquito más fácil de entenderlo, ya me dirán ustedes, ¿no? Pero estas son las que se llaman unoformas constantes y sí, lo que dices, compañero, para unoformas constantes como que depende nada más del principio y del final. Ajá. El otro es que respeta orientaciones, ¿no? Muy en la moda. Entonces, si va de P a Q y si voy a Q a P, la unoforma difiere nada más por un signo. Es invariante bajo traslaciones. Es decir, si tengo la unoforma y mido de aquí de P a Q y ambos los traslado con un S, ¿no? Muevo ambos P y Q con un S, la unoforma vive lo mismo. Entonces, no solamente depende nada más de dónde empieza y dónde termina,
si muevo toda esta cosita, si la muevo para acá, o para acá, o para acá, o para acá, para acá, la unoforma ahí no va a cambiar. Y ya, básicamente esas son como las propiedades algebraicas básicas. Que se parecen mucho un poquito a las que hemos visto de integral de línea, ¿no? Bien. Entonces, ahorita nomás lo que quiero ver ahorita en esta clase es más o menos con estas propiedades básicas vamos a llegar a la integral de línea, básicamente. Entonces, a ver un ejemplito nada más. Supongamos que tenemos una forma constante y satisface. Sabemos que del origen al punto R es menos 1 y de P a Q es 3, ¿no? Pues nada más para que vean un poquito como el álgebra, ¿no? De estas cosas. Lo voy a poner aquí el plano cartesiano. Aquí está el origen, el O es el origen, ¿no? R es el 2, 0. ¿Por qué se llamaban constantes? Ah, constantes. Van a ser porque ahorita te lo explico un poquito más adelante. Van a ser constantes porque ¿cómo explico? No van a variar de punto a punto. Ahorita, a ver si queda más claro un poquito más adelante. Un poco también tiene que ver esto de que nomás depende del principio y del final. Bueno, a ver. Entonces, ahorita nomás quiero hacer esta cuentita, ¿no? Entonces, la R es 2, P es de 4 a 2. 4. Luego 2. Entonces este es el P. Y el Q es 4, 6. Ah, no alcanza. Entonces uno tiene la forma de acá para acá, de 0 aquí, ¿está? Ahí la uno forma vale menos 1. De O a R vale menos 1. Y luego de P a Q vale 3. De P a Q, que sería este. En este segmento vale 3, la uno forma, ¿no? Y vale 3. 3. Entonces queremos ver cuánto vale la uno forma de la O a la S. La S es el 2, 4. 2. Pues ¿cuánto vale la uno forma aquí, no? Bueno, si la uno forma nomás mide cosas a objetos, a estos segmentos dirigidos. Pues ¿cómo lo harían? Es como una clase de norma. No tanto. Bueno, pues podemos utilizar la integral. Ajá. Y separar el oeste. Ajá. Sí, de O a S, ajá, de O a S. ¿Cómo lo hacemos? Este es el 2, 4, ¿no? 2, 4, ¿no? Hay que pensar esa definición del P, Q y R. Sí, hay que pensar el OS en términos del P, Q y R, ¿no? Sí, P, Q está desplazado. Ajá. Sí, entonces este que está aquí, ese lo voy a desplazar, ¿no? Por acá. Entonces, deje, pongo aquí los numeritos, no los puse. El P era 4, 2.
4, 2. El cuero, 4, 6. 4, 6. Digo, no esta escala, pero si se fijan, tiene la misma coordenada X, pero para pasar de acá para acá le tienen que sumar 4, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, este que está aquí, lo puedo mover para acá, y ese me va a completar ir primero en el azul y luego en el rosa. Y como ya tengo yo lo que vale aquí y lo que vale acá, por la aditividad puedo sumar este con este y me va a dar este, ¿no? Pues a ver. Entonces el OS lo puedo poner como de O a R más de R a... Bueno, aquí tengo que poner el otro, ¿no? Entonces, a ver, deja nomás escribir, ¿no? Pues sí, ya ven la idea, nomás lo voy a escribir. Es este más este, ¿no? A ver. La monoforma de O a S. Hacer la monoforma que vaya del O al R. Más la monoforma que vaya del... Bueno, aquí voy a poner del 2, 0 al 2, 4, ¿no? Es la aditividad. Así que sería nomás, le sumo y luego ¿no? Pero la uniforme esta que va de 2, 0 a 2, 4, esta que está aquí, esta va a ser igual a... Estos vectores que están aquí, nomás los necesito trasladar, ¿no? Como todo está en el 4,6 y el 4,2, para que me quede acá, nomás le tengo que restar todo el vector un 2, ¿no? En la coordenada esta, en la X. Entonces esto va a ser igual al omega del PAQ. Eso es porque el P, y si le sumo el menos 2,0, es igual al 0. Y el Q, y le sumo el menos 2,0, el 2,4. Nomás lo traslado. Le tengo que poner el signo menos para que llegue para acá, ¿no? Entonces esto es lo de traslación. ¿Sí? Y después ya tengo este que está aquí. Sería el que tengo de OAR. Más el que tengo de PAQ. Y este era un menos 1. Y el otro era 3. Entonces 2. Solo una forma ya de ese cachito de OAS es vale menos 2. Sí, es más o menos como álgebra lineal. ¿No? En cierta forma. Bien. ¿Dudas hasta ahí? Sí. Y esto es como parecido. ¿Cómo hacen para encontrar los valores estos de que va del origen hasta n, 0? Pues van moviendo este que está aquí. Entonces este lo pueden leer, ahí se los escribí. Vamos a ver otro ejemplito, ¿no? Esto les digo que es como que... O sea, las unoformas en el principio lo que están midiendo es básicamente lo que está midiendo la integral esta de línea, ¿no?
Entonces, digamos que tenemos un campo vectorial constante, ¿no? ¿Por qué se llaman constantes? Básicamente porque vienen de campos vectoriales constantes. Esa sería como la respuesta, ¿no? Entonces, tenemos un campo vectorial constante, ¿no? Del ABC. ABC son números reales, no varían, ¿no? Dependiendo del punto de X y Z. Digamos que representa así cierta fuerza. Tú ya ven, si se mueven nada más en la dirección del X, ajá, y si se mueven nada más de X1, de X0, X1, en ese campo, la fuerza que, el trabajo que realiza es nada más el desplazamiento por la fuerza, ¿no? Que sería el A por el X1 menos X0. Igual, si se mueve nada más en la dirección de Y, el trabajo sería B por lo que se desplaza en el AY, ¿no? De Y1 menos Y0. Y así sucesivamente con la Z. Entonces, este que está aquí, está en principio, está midiendo el trabajo cuando se mueven del punto X0, Y0, Z0 al X1, Y1, Z1, porque miden cuánto se desplaza en cada dirección, ¿no? Entonces, ahora vamos a definir una forma que sea precisamente eso. Que sea A veces X1 menos X0 más B veces Y1 menos Y0 y C veces Z1 menos Z0. Nomás depende del punto inicial y final, ¿no? Del P y del Q. Entonces vamos a ver que satisface todas las propiedades de la definición esta que les he dicho. Entonces, número uno, ¿cuánto valdría de P a P, no? Pues de P a P, o sea, si P tiene coordenadas X0, Y0, Z0, pues simplemente por definición sería de X0 menos X0, ¿no? Más B veces Y0 menos Y0. Más C veces Z0 menos Z0. Pues Z0. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver de la aditividad, ¿no? ¿Qué pasa si me voy de P a Q? Luego si me voy de Q a P. ¿De Q a P? Ah, no, Q a R. Entonces aquí digamos que el P tiene coordenadas 0, 0, 0, 0. El Q tiene coordenadas X1, y 1, Z1. La R, pues, entonces aquí sería, a veces, entonces voy de P a Q, sería X1 menos X0, más B veces Y1 menos Y0, más C veces Z1 menos Z0. Entonces es cuando mido la uniforme de P a Q. Luego de QR sería, entonces la R es el X2, sería X2 menos X1, H1 A. Luego la dirección Y es B veces Y2 menos Y1, más C veces Z2 menos Z1. Y cuando sumas y te fijan, este que está aquí, y este que está acá se cancelan porque tienen signo contrario. Igual, esta parte que está aquí. Este B con el Y1 va a cancelar cuando multiplican esta B con esta. Este C con Z1 se cancela con este y este. Todos los que tienen uno se van a cancelar. Y nomás me quedan los que tienen el 2 y el Z y el 0. Nos queda A. X2 menos X0 más B de Y2 menos X0 C. Pero esa es la una forma cuando van desde el P, que era el de ceros, hasta el R, que era el de los dos. Pues también es aditiva.
La otra es que respeta las orientaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si calculan la orientación, la una forma? Voy de PQ, ¿no? Entonces, esto sería el A del X1 menos X0. Más B del X0. Más C del Z1 menos X0. Porque voy del P al Q, ¿no? Pero cuando voy del Q a P, ahora como voy al revés, donde termino es en el P, que son las coordenadas que les puse al cero. Entonces esto sería X0 menos X1. Más veces Y0 menos Y1. Más veces Z0 menos Y1. Y si fijan, son iguales, excepto que difieren por un signo. Entonces pues, también respeta la orientación. Les pueden cambiar el orden de los segmentos, pero tienen que pagar el precio de poner un signo. Vale. Y respecto a orientaciones, es aditiva, se lo va a dar al cero. ¿Cuál me falta? Ya me digo. Ah, sí, invariante bajo traslación. Entonces digamos que el S vamos a ponerle un X, Y, ¿no? Entonces el P sub S sería X0 más X, Y0 más Y. Y el QS sería trasladar, ¿no? Sería X. ¿Vale? Ah, sí, perdón, faltas por una. Me falta una. X0 más. X1 más X, Y1 más Y, Z1 más Z. Entonces lo traslado. Cuando calculo la unoforma de P a S, perdón, de P a S a QS, sería a veces. Entonces, la coordenada de este QS, la primera coordenada del QS menos la primera coordenada del PS, que sería X1 más X menos X0 más X más el Y1 más Y menos Y0 más Y más C veces la coordenada del Q trasladado Z1 Z menos la coordenada del P. Bueno, aquí ya ve, ¿no? Este se cancela con este. Y lo que me queda, pues nada más es el X1 menos el X0, el Y1 menos Y0 y el Z1 menos Z0. Entonces esto se vuelve entonces es X1, X0. Y esta es la una forma que va de P a Q, valorada en el segmento que va de P a Q. Entonces también respeta las traslaciones, ¿no? Si lo trasladan o no, se va. Nada. No, exactamente. Sí, sí, no. Sí tiene que ver con las integrales de línea, ¿no? O sea, las unoformas son lo que integras para llegar a una integral de línea. Parece que le estoy diciendo lo mismo, pero más complicado. Pero en cierta forma sí, pero... Dice, teníamos un chiste, bueno, no he escuchado ese, que dicen los matemáticos dicen, ¿para qué hacerlo tan fácil si puede ser tan difícil? Pero no, sí, rinde frutos más adelante. A ver.
Bien, pues a ver. Este se los dejo de tarea. Pues vamos a agarrar este, vamos a definir esta unoforme, entre comillas, cuando van de un segmento PAQ, la diferencia de las primeras coordenadas, ¿no? Al cuadrado, o sea, x1 al cuadrado menos x0 al cuadrado, ¿no? Algo similar, nomás que ahora este, elevan al cuadrado. Te lo dejo de tarea que van a cumplir todas, excepto una de las definiciones estas de unoforme. Una cual, pues ahí tienen que checarla, ¿no? Tienen que ver cuál no cumple, si aditividad o orientación o este, porque es invariante de traslaciones. Y no importa qué potencia le ponga, ¿no? Si le ponen una n, sigue este, sin satisfacer una de las propiedades anteriores. ¿Entonces es una unoforme o es? No, esa no es nada. Esa es nada más este. Sí, porque no cumple este, una de las propiedades. Sí, esa es nada más para checar que este. Que no cualquier función que pongan les va a dar una unoforme. Tiene que ser como de una forma muy especial, ¿no? ¿Cuál especial? Estas que vimos que satisfacen, ¿no? Esta del ejemplito que vi. Si definen así una unoforme constante, este, bueno, si dan esta regla de correspondencia, eso define una unoforme constante. Y si ya le empiezan aquí a poner potencias o modificar, ya, este, ya no, ¿no? Eso se los dejo de tarea. Todo esto como que estamos construyendo un poquito de qué van a hacer las unoformas. A lo mejor es anticatártico al final, pero bueno. Entonces tiene una función, ¿no? Se llama aditiva, una función de R, N a R se llama aditiva, si abre sumas, ¿no? Si F de R más S es F de R más F de S. Esta no es este de las lineales que ven, ¿no? Esta nomás abre sumas. A lo mejor no saca escalares, pero este abre sumas, ¿no? Entonces vamos a definir otra vez una regla de correspondencia. Entonces al segmento dirigido de P a Q lo vamos a mandar a F del punto final menos F del punto inicial, ¿no? Lo que decíamos a nuestro compañero. Nomás depende del punto inicial y del punto final. ¿Y cómo depende esa diferencia, ¿no? La función esta tiene que ser aditiva. Entonces hay que probar que esta función así definida, eso sí es una unoforme constante. Bien. Entonces, este, bueno, la primera es la omega, la unoforme evaluada de P a P. Entonces, en esta nueva regla de correspondencia de la unoforme sería F de P menos F de P, ¿no? Porque es el mismo punto inicial y el mismo punto final. Y pues claro que esto va a dar cero. Está bien, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué es aditiva, ¿no? Sería la unoforme de P a Q menos la unoforme de Q a R, ¿no? Entonces sería F de P. Entonces, el primer segmento sería F de Q menos F de P. Entonces, punto inicial menos punto final más punto final menos punto inicial. Y aquí, bueno, donde se cancelan ahora son estas. Nada más me queda F de R menos F de P. Pero eso por definición es la unoforme esta que definimos, evaluada desde el segmento que va de PR. Entonces es aditivo, ¿no? Este, ¿qué más? Ah, las orientaciones. Esta se evalúa de P a Q. Este es F de Q menos F de P. Luego al revés, este se evalúa de Q a P, ¿no? Sería F del punto final menos F del punto inicial. Y ya si checan estas, ven que este uno es la negativa del otro, ¿no? Entonces también respeto a orientaciones. Ahora en las traslaciones, ¿no?
digamos, la monoforma hablando de PS a pues, ¿no? Entonces, esto sería F del punto final menos F del punto inicial. Recuerda que el QS era el trasladado, ¿no? Entonces sería Q más el punto S y luego F de P más el punto S, ¿no? Es un signo menos. Aquí es donde usamos que es aditiva. Como es aditiva, F de la suma es la suma de las F. Y estas se cancelan. Entonces lo que me resta es nada más la regla de correspondencia de una forma cuando va desde P hasta P. Entonces ahí es donde se usa que es aditiva, ¿no? Para que sea invariante bajo traslación. Voy a cumplir estas cuatro condiciones. Esa es una forma constante. Entonces aquí ya vimos que si tenemos una de estas funciones aditivas, como que eso genera una forma constante, ¿no? ¿Cómo? Con esa regla de correspondencia. Nomás evalúan del punto final hasta el punto inicial. Vamos a tratar de verlo al revés. Entonces, vamos a tratar de ver que si tenemos una forma constante, podemos como extraerle una función aditiva. Y es este ejercicio que está aquí. A ver si me sale, porque este es el que me acordé que no revisé. Pero bueno. Pues agarramos el origen, ¿no? Entonces, primero tendremos que checar que la suma de las unoformas de O a P y de O a Q es lo mismo que la unoforma que va desde O hasta la suma. Que no es exactamente la aditividad, porque en la aditividad vamos sumando unoformas en segmentos, pero el punto final de una es el punto inicial de la otra, ¿no? Que este no es el caso, porque las dos tienen puntos finales distintos, ¿no? Uno es P y otro es Q. Pues tenemos que hacer una cuenta ahí. Y después de eso vamos a definir una función que va a ser la una forma evaluada nada más en los segmentos que van del origen al punto. Entonces vamos a checar que es una función aditiva y que de hecho la una forma se puede recuperar como la diferencia de esa función aditiva. Entonces como este ejercicio como que va a dar ya todo el ciclo, ¿no? O sea, si tienen una forma constante, viene de una función aditiva y da una función aditiva, les da una forma constante. Como que va a haber una biyección entre unoformas y funciones aditivas. Pues a ver. Vamos a intentar hacer esto, ¿no? Pues, ¿cómo le harían? Pues aquí está de OAP. Entonces le voy a Q. ¿Cómo le voy a poner los colores? Entonces la suma es la ley esta del paralelogramo, ¿no? Este es P más Q, ¿no? Es este rosa, ¿no? Entonces tenemos que ver que la unoforma en este segmento es igual a la unoforma aquí más la unoforma acá. Ah, ya más o menos se ve, ¿no? ¿Cómo le hacen?
usando las propiedades estas de translación y de y la de aditividad, ¿no? Ah, ¿cómo les? ¿Cómo les? Pues sería así pues la uno forma aquí más la uno forma acá por aditividad sería la uno forma de acá hasta acá, ¿no? Pero esta la uno forma lo que vale aquí la uno forma es igual a lo que vale acá porque este es nada más trasladado, ¿no? O sea, de hecho para llegar de acá para acá a todo lo tengo que sumar p, ¿no? Este le sumo P, llega acá, y este le sumo P, llega acá. Entonces, esta que está aquí realmente es de color rojo, bajo la uniforme. Entonces, la rosa, pues, es la suma del azul y del rojo. ¿Sí? ¿Lo escribo? Pues, va. Entonces, pues, por aditividad sabemos que la uniforme, cuando yo lo evalúo de 0 a Q, ¿está? Ese es lo mismo que la uniforme de 0. Aquí le voy a poner una P y aquí le voy a poner una P, ¿no? Esto es porque es invariante bajo relaciones, pero ¿quién es este? Esta sería la uniforme de 0 más P es P y Q más P, pues es Q más P, ¿no? Sería esta que está aquí. Y ahora sí. Entonces ella me está diciendo que esta es igual a esta, ¿no? Luego por aditividad. Aquí les voy a poner este, es invariante. Pero si viene aditividad, la uniforme evaluada de 0 a P. Sería la azul más la uniforme que va de P a la suma. Entonces aquí sí estoy en el contexto de aditividad porque voy de un punto a P y este va de P a otro punto, ¿no? Entonces tienen este que tiene punto en común. Una termina donde la otra empieza. Entonces esto sería la uniforme desde empieza hasta donde termina, ¿no? ¿Cómo es? Esa aditividad. Y si juntan estas dos, checan que este puntito es este que es igual a este. Entonces ya me queda que de O a P más de O a Q es igual a la una forma que va desde el origen hasta el punto suma. Ahí queda, ¿no? Esa primera parte. ¿Sí? ¿Dudas? Bien. Entonces, ahora vamos a la otra parte. No, la otra parte vamos a definir. Me agrego una hoja. Definimos la función esta que va de Rn a R. Va a ser f de p. O sea, lo que vale la uniforme en el segmento dirigido que va de O a P. Hay que probar que es aditiva. Por demostrar, f es aditiva. Pero es básicamente el inciso anterior. Entonces, F de P más U sería la uniforme del segmento que va del origen al P más Q. Pues el inciso anterior,
Nos dice que esta sí es la una forma de OAP más la una forma de OAQ. Y por definición esto sería F de P y la otra es F de Q. Entonces aditiva, ¿no? Abre eso. Entonces aditiva. Y la otra es que esta función aditiva determina la unoforma en el siguiente sentido. La unoforma, si lo evaluamos de P a Q, no agarro la unoforma y lo evalúo de P a Q. Esto debe de ser F de P, no, F de Q menos F de P. F de Q. Pero esto pasa así, solo así. Este, lo paso del otro lado, ¿no? F de P a Q más F de P es igual a F de Q. Esto pasa así, solo así. En lugar de poner la F, pongo la regla de correspondencia de la F, ¿no? Y dice, la F es la unoforma evaluada del origen al punto. Pues la unoforma evaluada del origen al punto. Luego aquí este, digo, nomás lo voy a mover aquí tantito para que sea más claro, pero lo puedo reescribir así. Entonces nomás lo pasé acá. Pues tengo la unoforma que va de 0 al P y luego le sumo la que va de P a Q. Por aditividad, este es igual este, a la unoforma que va desde el 0 hasta el Q. Es aditividad. Entonces ya llegué, esta sí es cierta por actividad y se regresan. Entonces tenemos como una biyección. Tenemos de este lado las omegas, que son unoformas constantes. Y de este lado tenemos este, funciones aditivas. Aditiva. ¿Y cómo van a estar relacionadas? La formulita esta, ¿no? ¿Cómo se calcula la unoforma? Como la diferencia del punto final entre el punto inicial. Entonces, hasta ahí. Y luego este, vamos a dar aquí un pasito. De las funciones aditivas, vamos a pasarnos a las funciones lineales. Pero no es un paso así tan directo, hay que agregar algunas hipótesis. Entonces, este, vamos a agarrar una función que sea aditiva. Este, vamos a ver qué manda el 0 en el 0. F de menos P va a menos F de P. Para cualquier racional y punto, este, sí saca escalares racionales. Cuando son racionales, eso sí lo saca. Ajá. En general no saca los escalares reales. Pero si suponemos que la función es continua, si agregamos una hipótesis extra, si la función es continua, entonces también es este, saca escalares reales. Entonces, funciones aditivas que sean continuas son las funciones lineales.
Y si no, no sacan todos los escalares, nomás sacan los escalares racionales. Entonces vamos a hacer esta demostración. Entonces, demostración. Inciso 1. Este más o menos es de lineal, entonces ya deberían de poder hacerlo. Entonces, a ver, ¿cómo pruebo que f de 0 es igual a 0? Usando nada más que esa aditiva, ¿no? Ajá, sí, pero. ¿Y qué escribo? ¿Qué escribo? Sumarle 0 al 0, ¿no? Entonces, f de 0 es igual a f de 0 más 0. Es aditiva, entonces hago esto. Sí. Y estos son números reales, ¿no? Acuérdense, la función aditiva va a números reales. Entonces este lo cancelo con este. Y ya me queda que 0 es igual a f de 0, ¿no? Bien. Entonces sí se acuerdan del lineal. Entonces a ver, la demostración inciso 2. Entonces, ¿cómo ahora pruebo que f de menos p es menos f de p? También es como de línea. ¿Quién me lo dice? F de 0 menos F de P. Sí, F de 0. Es igual a F de P menos P. ¿Sí? Luego es aditiva, ¿no? Entonces sería F de P. Más f de menos p. Aquí no puedo sacar el menos porque yo no sé qué saca menos. Sí sé que abre suma, ¿no? Pero f de 0 es 0. Y luego pasan este del otro lado, ¿no? Entonces menos f de p igual a f de menos p. Y ya quedó el inciso. A ver, el inciso 3. Pues aquí lo que tengo que demostrar es que sé que escalares racionales, ¿no? F de R veces P es igual a R F de P para todo R que sea racional. A ver si cómo lo sé. Ese sí está un poquito más de pensar. No sé si también lo han visto en lineal, luego salen lineales, cosas así. No saben que es aditiva, ¿eh? Nomás saben que es aditiva. Sí. Ahí nomás abre sumas. Nomás saben que abre sumas. Pues ¿cómo saben que a partir de que abre sumas va a sacar a racionales? Probar el caso de una inducción. Ajá, entonces a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Caso 1. Caso 1. Vamos a empezar R que sea natural, ¿no? Cuando R es natural, F de RP, pues es F de P más P más R veces, ¿no? Y como es aditiva, y usando inducción, f de p más p más p más p, es f de p más f de p más p. Entonces aquí ya estoy usando inducción y que es aditiva, ¿no? Estos son r veces. Pues eso es nada más r f de p, ¿no? Entonces saca escalares, pero que sean naturales, ¿no? A ver cómo le harían para vamos a subirle a un orden, enteros. Y aquí pues, hay subcasos, ¿no? Cuando R es positivo, ya, porque es el caso anterior. Si R es cero, pues queda.
0. Sí, si r es igual a 0, también porque f de 0 es igual a 0. Y si r es negativo. Intentamos calcular f de menos rp. Ajá. Pues ponen menos rp. Bien. Entonces este es positivo. Entonces esto sí sale. Menos f menos r f de p. Y este es por el caso cuando es positivo, ¿no? Con menos r. Y este que está aquí, sí habíamos visto que la f, al ser nada más aditiva, saca escalares el menos 1. Este es anterior. El menos ese sí lo saca. Entonces, si comparan estos dos, cancelan el menos. Ya les queda que f de rp es igual a r de fp. Ya fuimos subiendo, ¿no? De nivel. Empezamos con naturales, ya vamos con los enteros, pues siguen los racionales. Y como es racional, se pone de la forma P entre Q, ¿no? Donde P y Q son enteros. Bueno, de hecho puedo poner Q positivo, ¿no? Entonces, cuando empiezan a calcular R, o sea, esta igualdad se da, F de P, sí, solo sí, pues tendría yo que demostrar esto, ¿no? F de RP es igual a R por F de P, sí, solo sí, F de P sobre Q. Hay mala elección porque P le estoy llamando al punto. Ya, puedo decirle acá. Acá. Ah, es que son P. Está sobre Q. Este es P. Sí, solo sí. Ah, bueno, y aquí pasó el Q del otro lado, ¿no? Q veces. Okay. Es igual a acá a veces f de p. Entonces esta ecuación original que tenía es equivalente a esta que está hasta acá. Pero q veces f de K sobre Q por P es igual. Aquí el Q es natural. Entonces, por el inciso anterior, cuando es natural, eso sí lo puede meter la función aditiva. Entonces sería F de Q por K sobre Q por P. Entonces, se cancela. Y queda F de K veces el P. Y esto es lo que queríamos, ¿no? Ah, bueno, me falta uno más. Otra vez, como este es entero, por el inciso anterior, esto sí lo saca. Saca, ¿no? Y ahora sí. Que está aquí, que es el que empecé del lado izquierdo, sí es igual a este del lado derecho. Pues basando en los anteriores, también saca los racionales. Pues si es aditiva, saca racionales, saca escalares racionales. Yo lo que el último insisto es, suponemos que es aditiva, que es continua, tiene que sacar escalares reales. Entonces, en el último insisto. Suponemos. F aditiva. Pues la función va de R en R.
Función va de R en la R. Estamos suponiendo que es aditiva. Y continua. Este es importante. Continua. Lo que hay que demostrar es que saca escalar de reales. O sea, FP igual FP para todo R que esté en los reales. Ya la continuidad nos va a aventar el último escalón para que saque los escalares reales. ¿Cómo harían eso? Pues que sea continua, una función es que el límite de f de algo es igual a f de límite, ¿no? Como que meten y sacan el límite de funciones continuas. Pues si tienen este real, aquí. Pues como meten ahí un límite. Se tienen que ir basando en lo que ya hicimos, ¿no? De que mete y saca escalares racionales. ¿Cómo son los racionales? También es importante. ¿Cómo son los racionales en los reales? Sí, ¿no? Acuérdense, tienen cualquier número real, como los racionales son densos en los reales, todo número real se puede aproximar con números racionales. Entonces, simplemente toma una sucesión, vamos a ponerle Rn. Sucesión de racionales. Al que el límite de Rn, cuando n sea infinito, sea igual a este que está aquí. Este puede ser cualquier raíz de 2, pi medios. Ya ven que este de. No sé si se los enseñé, ¿no? O no se los enseñé. La fórmula esta de Wallis, de que puede aproximar pi medios. Ah, bueno. Que hay una fórmula ahí de, se puede aproximar pi con puros cocientes racionales. Bueno, pero por densidad siempre se puede encontrar dicha sucesión, ¿no? Y entonces ahora sí ya viene la continuidad. Entonces, por continuidad. De la F. Entonces tienes F de RP. Sería el. ¿Quién es el R, no? Sería. Ay, no. Sería. FD. Eso va a ser el límite. Cuando n se va a infinito. De Rn por P. Nomás sustituyo la R por el límite. ¿No? Y luego, ahora sí, esta que está aquí es por continuidad, ¿no? El límite sale. Es el límite. Cuando n se va a infinito. De F, de R. Luego, como estos son racionales, más el inciso anterior, ahí sí puedo sacar esos Rn. Este es el aquí. ¿No? Pues para racionales, eso sí sale fuera de la función F. Y por último, este es un vector fijo y estos son escalares. Entonces el límite de este producto, pues nada más es el límite de este por el vector, ¿no? Pero esa es la R. Entonces, pues R. Si una función es aditiva en los reales, es lineal. No, si es aditiva y continua en los reales, es lineal.
Ya, ¿no? Y este es lo que probamos, ¿no? O sea, F de R, de R en la R. Aditiva. Más continua. Implica que F es lineal. Y esto es lo que probamos. Pues tienes que tener esta hipótesis extra de continuidad para saltar a que sea lineal. De hecho, les platico, si quiten esta hipótesis, que sea nada más aditiva, dar una función que sea aditiva y que no sea lineal, es bien complicado. Si dar una función que sea aditiva, pero que no sea lineal, sí existen, pero darlas es bastante complicado. Casi cualquier función que ustedes me agarren que sea aditiva, cualquier función que a ustedes se les ocurra que me den que sea aditiva, 99% seguro de que también va a ser lineal. O sea, que se les ocurra una que sea aditiva y no lineal, eso es bastante complicado. Yo cuando ven es que esta hipótesis que está aquí, se le puede ir bajando como de fuerza. De hecho, que sea continua, aquí probamos que sea continua, ¿no? Pero de hecho, con que sea continua en un punto, si en lugar de que sea continua en los reales, con sea que continua en un solo punto, paz, es automáticamente lineal. Y todavía más hay Pero es lineal nada más en ese. No, en todo. Sí. O sea, si esta función es continua, digamos, si es continua en el cero y abre sumas para cualesquiera dos vectores, automáticamente va a ser lineal. De hecho, esta condición de continua se puede cambiar por otra condición que es que satisfacen un chorrísimo de funciones. Son las cosas que se llaman Sí, siempre tiene que ser aditiva. Hay unas cosas que se llaman funciones, son un poquito más de Riemann integrables. Se les llama Lebesgue integrables. Y esas son casi cualquier función que ustedes le den va a ser Lebesgue. Bueno. ¿Y cómo se puede ser Lebesgue? Esa es otra cosa. No nos da tiempo de explicar. Pero son funciones muy, muy generales. Entonces, lo que quiero como que enfatizar es eso de que ser aditiva y no lineal es difícil de construir. Eso es nada más como ahí dato curioso. Pero regresando a lo de las unoformas. Entonces, tienen una unoforma constante, ¿no? Se llama continua así cuando toman el límite de los segmentos dirigidos de P a Q y cuando el P lo aproximan al Q, pues eso les da cero. Entonces esa es como la en cierta forma sería la continuidad porque meten el límite, ¿no? Cuando meten aquí el límite, cuando P tiende a Q, pues sería el segmento que va de Q a Q y pues eso da cero. Bueno, esto también se los dejo de tarea. Si este es continuo, entonces no solamente se vale aquí cero, ¿no? O sea, es decir, si tienen el segmento que va de P a Q y si el P lo aproxima a la R, el límite de estos números sería lo que vale esta forma continua de R a Q. Y vale de un lado y vale del otro. No es difícil, se los dejo que lo chequen. Entonces, sea omega una forma constante y continua. Entonces, debemos de probar que existe una función lineal
De tal forma que la uniforme se ve como la función lineal en el punto final menos el punto inicial. ¿No? Entonces, con esta hipótesis extra que sea continua, la función que aparece aquí, que da la forma esta, que da la, cómo calcular la uniforme, se vuelve lineal. ¿No? Y la demostración es más o menos parte de lo que ya hicimos. O sea, habíamos visto por el ejercicio 10-9. Que la uniforme se puede calcular así. Es f de p, no, f de q menos f de p, donde f es lineal, ¿no? No, perdón, aditiva. Sería f de q. Donde esta f es una función, es aditiva. Entonces resta probar que es lineal. Resta igual que f es lineal. Y luego por el ejercicio anterior. Por el ejercicio. Ese es el que les pongo ahí, el 10-11. Es suficiente probar que es continuo. Y para probar que es continua, empiezo a calcular. F de Q. F de Q sería F de Q menos F de 0, ¿no? Porque F de 0 es 0 al ser aditivo. Y esto sería la uniforme que va desde 0 hasta Q, ¿no? Entonces, si hago el límite de F de Q, cuando Q tiende al R, sería el límite del omega de 0 a Q. No, perdón. Ah, sí. 0 a Q. Cuando Q tiende a R. Pero como esta es continua, cuando la uniforme es continua, del ejercicio que les dejé checar, es que esta es nomás sustituyen. Si el Q tiende a R, esto nomás sustituye el Q por el R. Y esa es la uniforme de 0 a R, es precisamente el valor de la función f en R. No se movió. Esto es lo que vale la función en R. Entonces ya se mete el límite. No, el límite de f de q cuando q tiende a r es el f de r. Aquí ya dice que este es continuo. Voy a poner acá abajito, pero ya no será otra vez. Entonces, ahorita lo que tenemos es tenemos una evicción entre las uniformes constantes y continuas. Con las funciones que van de R, N a R, que son lineales. Entonces, pues estas son las formas que están midiendo los segmentos de dirigidos que satisfacen las cuatro hipótesis las cuatro propiedades estas que les dije, están en biyección con las funciones lineales y la biyección es esta, ¿no? O de cómo se calcula desde abajo.
Este es, digamos, como al que quería llegar. Si tienen una unoforma constante y continua en R3, digamos, va a haber tres constantes ABC, de tal forma que la unoforma se ve así. Es el ABC multiplicado por los desplazamientos en las coordenadas X y Z. Este es el primer ejemplo que les di del trabajo, ¿no? Antes, eso daba unoforma. Este ejercicio muestra que toda unoforma constante y continua, eso sí, tiene que verse de esa manera. Bueno, y el más general, ¿no? Si tienen una unoforma en Rn, pues va a haber este n números, de tal forma que la unoforma se puede calcular así. Nomás es los desplazamientos en cada coordenada multiplicado por ahí cierta constante. Es como, sí, es como una combinación lineal de de las diferencias de las coordenadas, ¿no? Sí. Y esa es la demostración. La demostración es demostración. No sé si vieron este resultado, este lemita. Si tiene una función que va de R3 a R lineal, entonces existen A, B y C que están en los reales, tal que la función en cualquier punto X, Y, Z se puede ver como AX más BY más CZ. Este es un lema que se ve en cálculo en esto. Bueno, se ve en cálculo 3 luego, pero en lineal. Se ve en lineal también. Sí, sí, le suena a T. ¿No? Ah, bueno, le digo a ver que lo veas. ¿No? Para que no quede ahí volando. Sí, este es el teorema de Ries. Es uno de los, Ries tiene un chorro de este tipo de teoremas. Entonces, este es, digamos, un teorema de Ries. Porque este es un producto punto, ¿no? Este es el producto punto del vector ABC. Con el vector X, Y, Z, ¿no? Entonces, el teorema de Ries dice, toda función lineal se puede ver como un producto punto. Pero si yo utilizo ese, entonces, ¿cómo va el ejercicio? Entonces, como esta es una unoforma constante y continua, eso implica que esta que está aquí, existe F de Rn a R, bueno, de R3. Lineal. Al que habíamos visto, si tienes una unoforma constante y continua, la unoforma se calcula como la función lineal en el punto final menos la función lineal en el punto inicial. Y este es por el teorema, por el lema este que les puse. Esto sería AX1 más BY1 más CZ1 menos AX0 más BY0 más CZ0. No nos factorizan el A y el B y ya lo estoy haciendo. Pues toda unoforma actúa en los estos segmentos dirigidos así, no hay de otra forma. Parece que no hay de otra forma. Pues en resumen, si tenemos la unoforma que actúa en los segmentos dirigidos, que satisface las cuatro hipótesis extra, las cuatro hipótesis, bueno, aparte de la de continuidad,
La regla de correspondencia se tiene que ver así. ¿Dudas, preguntas? Luego entonces esto muestra, ¿y dónde los puse? Aquí está. Entonces esta bidirección es importante, ¿no? De las unoformas y las funciones lineales. Y las funciones lineales, ¿cómo son? Van del Rn a los reales, ¿no? Siempre van aquí a los reales. No están cambiando, siempre van a este campo. Entonces eso da una definición. Entonces, si tienen un espacio vectorial sobre los reales, B estrellita van a denotar todas las funciones que van del espacio vectorial a los reales, que son lineales, ¿no? Ese es el que se llama el espacio dual de un espacio vectorial. Entonces, tiene un espacio vectorial y el espacio dual es otro espacio vectorial, pero es un espacio vectorial de funciones lineales. Ajá. Entonces, las operaciones en el dual es suma usual de funciones, ¿no? Porque toman valores reales. Entonces, suman funciones como las suman usualmente, las multiplican por una escala de manera usual. Y sí, se lo dejo a Eric que lo vea. Si el dual de Rn tiene dimensión otra vez n. De hecho, ¿cuál es una base? La base, acuérdense, Rn estrella son funciones lineales. Y las funciones lineales más fácil de Rn es proyectar a cada coordenada, ¿no? Esas son funciones lineales. Entonces, de hecho, una base para el dual es las funciones proyecciones. Entonces, aquí tienen que tener un poco de cuidado porque sus elementos del espacio vectorial son funciones, ¿no? Ya no son puntos en el espacio, sino son funciones. Entonces, de hecho, lo que pueden pensar es como las unoformas constantes es el dual de Rn. Si las unoformas constantes, por esta bidirección que les puse acá, por eso les digo que es medio anticartáltico, porque las unoformas constantes y continuas están en bidirección con las lineales. Entonces, todo el conjunto de unoformas constantes y continuas es igualito al dual de Rn, a todas las funciones que van de Rn a los reales. Ajá, entonces una unoforma, no exactamente es bueno, aquí. Entonces, unas notas, ¿no? Lo que dice su compañero es bien importante, ¿sabes? Entonces tienen aquí una unoforma, ¿no? Igual, constante. Y continua, ¿no? Ahí está. Entonces está aquí y aquí está su función lineal, ¿no? Esta que va a estar en Rn estrellita, que es el dual, ¿no? Y esta función que está aquí, entonces aquí, ojo. Esta es combinación lineal. Voy a ponerle en R3 para que se vea un poquito más claro. Entonces, esa es una función lineal que va de R3 a R. A su vez, esta es combinación lineal de proyecciones, ¿no? Entonces, esto tendría que ser como una constante por la primera proyección, más otra constante por la segunda proyección, más otra constante por la tercera proyección. Donde la PI es La PI de X1, X2, X3 es proyectar en el X1. ¿Sí? Entonces, ahora para. No para confundir, pero En esto de formas diferenciales, las proyecciones estas, por ejemplo, el P1. Se denota como dx, el P2 se denota como el dy, y el P3 se denota como el dz. Entonces dz, ahorita lo tienen que empezar como una proyección.
No una diferencial, sino como una proyección. Sobre el seto. Sí, sobre el seto. Y entonces esta uno forma la pueden escribir como A de X más B de Y más C de Z. Entonces, las unoformas constantes y continuas se representan así. Sí, las unoformas constantes y continuas es una combinación lineal de estas proyecciones, ¿no? Y parece que es o sea, esto parece como que no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿por qué le pones de Y, de Z? Si desintegrar, ¿no? O sea, o diferenciar. Pero es que estas des, sí es como diferenciar por esta parte. Ah, porque es una resta. Ajá. Entonces esta D, eso les digo, es no es que sean iguales, es donde están las sutilezas, pero ya ven que el diablo está en los detalles, ¿no? O sea, tienen esta proyección y esa proyección tiene una unoforma asociada, ¿no? Esa unoforma es el de X. Que digo, es como que lo mismo, pero... Es notación. Pero es notación. Vale. Entonces, cada proyección es una función lineal que va de Rn a los reales. Entonces, esa induce a una unoforma, y esa unoforma es la que es de X, de Y, de Z. La proyección. Sí, entonces pasan de proyección a unoforma. Pues de proyección a unoforma, de proyección a unoforma. Entonces, toda unoforma es combinación lineal de estas unoformas canónicas, ¿sí se le llaman las canónicas? Como las proyecciones son base del espacio. Sí. Y las unoformas son elementos. Sí, están en biyección con el espacio dual. Entonces podemos representar como combinación lineal de la base de ajá. Ajá. De hecho, estas unoformas, estas canónicas, o sea, si lo piensa uno como unoforma, esta unoforma evaluada en el P, Q es simplemente lo que el desplazamiento en la coordenada X. Esta unoforma en el segmento dirigido, bueno, ya se lo imaginan, ¿no? Visto como unoformas, ¿cómo actúan en los segmentos dirigidos? Pues nada más es cómo se desplazan en las coordenadas X, Y, Z. Te digo, es como mucho relajo para lo que dicen, pero... Entonces ya vimos que toda unoforma constante y continua es combinación lineal de estas cosas. Okay. Y esto es lo que aparece luego en los libros, ¿no? Pues así están las unoformas y cómo actúan en los segmentos dirigidos. Esto es más o menos lo que ya les dije. Estas son las proyecciones. Esto es en general. La DXY, DXJ, pues es proyectar en la coordenada J. Ah, y aquí viene un poco como de notación, ¿no? Esta cosa que yo les estaba poniendo de omega, corchetes de P a Q, eso realmente lo que es la integral de la unoforma sobre el segmento dirigido. Sí, nomás se los estaba engañando. Entonces, la integral, omega, ¿cómo actúa la unoforma de P a Q? Realmente es la integral, pero en ese cachito, ¿no? Pero no les he dicho qué es esta unoforma, ¿no? Porque luego, yo digo que es más difícil decirles quién es a decirles qué hace. Es más fácil decirles qué hace. Y piénselo así. ¿Qué es lo que hace? Está integrando estos segmentos dirigidos. ¿Cómo? Pues nada más punto inicial menos punto final, ¿no? Y hay una combinación. Porque ¿qué es lo que es? Es una función lineal, pero está esta biyección, ¿no? De funciones lineales y unoformas.
Entonces, así, por ejemplo, si les digo una unoforme es una función lineal, como que no les digo mucho porque ya saben que es una función lineal, ¿no? Pero lo importante es cómo está actuando en los segmentos dirigidos. Proyección de puntos cada vez, bueno, el producto punto un vector constante. Ajá, constante. Por eso se llaman unoformas constantes, porque estos que aparecen aquí son constantes. Entonces, bueno, ya no copié el otro, pero este sí lo puse. Ah, este es de cálculo. Es de análisis. Nomás les digo quiénes son las unoformas en general. Todavía no lo actualizo, pero vamos con el nuevo. Ah, sí, es el 10. Yo no sé contar. Sí, Gauss es el último. ¿Qué era la primera pregunta del examen? Ay, no, era, tienen que calcular la divergencia de F por, de una función escalar por el campo. Y con ese les salían. Aquí está una forma. Aquí puse un video que grabé. Este fue en la pandemia. Es lo mismo que les estaba explicando. Aquí está. Pues ahora sí, ¿qué son las unoformas diferenciales, no? Esto es puro escrito, entonces está bien que lo veamos así. ¿Derivable compleja? No sé. Si me queda el horario, pero no sé, tengo que ver. Bueno, pero ahí lo considero. Entonces agarran un subconjunto de Rn, ¿no? Este puede ser, en principio puede ser cualquiera, pero lo vamos a ver para cuando sean subconjuntos abiertos. Entonces, ahora sí, una unoforma en S, que se denota así una omega, se va a denotar igual. Entonces, una función que a cada punto del dominio le asigna una unoforma constante. Ajá. Pues aquí ya le estamos subiendo otro nivel. Entonces, este... pongo aquí. Pues aquí va a estar su dominio, ¿no? S. Y se agarran aquí un punto P en S, ¿no? Pues en ese punto P le van a asociar una unoforma constante. Es decir, una función lineal, ¿no? Si aquí agarran otro punto Q, aquí le asocian otra unoforma Q. Entonces en cada punto le están asociando una unoforma constante distinta. Constante y continua. El punto R, la asocian la unoforma R. Entonces, por eso es medio difícil entender las unoformas, porque en cada punto de su dominio le están asociando una unoforma, pero la unoforma es una función lineal. Entonces, si lo piensan de cierta forma, una unoforma es una función que a cada punto le asocia una función lineal. Entonces, agarran puntos y le asocian funciones. Ya no le están asociando 3 o 4 o ni siquiera un vector, 1,2, no. A cada punto le están asociando una función. O sea, ya es mucha información para el cerebro, ¿no? Entonces, en cada punto le están asociando una función lineal, ¿no? Pero no se espanten porque es este... ¿Antes qué pasaba? Antes la unoforma constante era una combinación de estos, ¿no? Ahora cuando la función, cuando la unoforma ya no es constante, lo único que pasa es que estos numeritos que están aquí, estos numeritos que aparecen, van a variar dependiendo de cada punto en que estén. Ajá. Pues estas van a ser funciones, en lugar de ser constantes, van a ser funciones.
Ya dependiendo de las funciones que aparezcan aquí, pues si son continuas, decimos que la uniforme es continua. Si son diferenciables, decimos que la uniforme es diferenciable. Si son clases C1, decimos que la uniforme es clase C1. ¿No? Y por eso se escriben así las uniformes. Entonces aquí puse un ejemplito, a ver. Por ejemplo, esta notación, ¿cómo se lee? Tienen esta uniforme que es y de x más x de y, ¿no? Entonces esta es una uniforme diferenciable en R2, ¿no? Esta es otra uniforme diferenciable de 0 infinito a 0 infinito, ¿no? Porque aquí tengo esta raíz. Entonces, por ejemplo, la primera. Lo separan en la primera. Separan en el punto 9,16. Entonces, separan en el punto 9,16. ¿Qué significa? Que esta y es 16 y que esta x es 9. Entonces, en ese punto tienen esta uniforme que está aquí. Es 16 de x más 9 de y, ¿no? Entonces, en ese punto, solo en ese punto, ¿cómo está actuando esta uniforme en segmentos dirigidos? Pues es 16 por el desplazamiento de x más 9 por el desplazamiento de y. Si se van a otro punto, la uniforme va a cambiar, ¿no? Eso se llama cálculo infinitesimal, ¿no? Porque en cada punto está cambiando la forma en cómo están midiendo cómo se deforman los segmentos dirigidos. Sí, entonces aquí lo que hace ahorita es lo que les digo más adelantito. Es ¿dónde les dejo un ejercicio? Pero más adelante. O sea, lo que dices es la integral, es que se lo dejas al final. Pero de una vez más o menos les platico. Ahí está. Pues, por ejemplo, si tienen una forma constante, se va a definir la integral de esa una forma en un segmento dirigido, como lo que ya les había dicho, ¿no? Por el desplazamiento, ¿no? Las constantes que van multiplicando a cada una de las estas uniformes, ¿no? El desplazamiento de x, y, z, ¿no? ¿Qué pasa cuando no es constante? Cuando no es constante, se lo voy a poner acá. Digamos que esta tienen una uniforme clase C1, ¿no? Y quieren definir esto, la integral sobre una curva de la uniforme. Es la misma idea de siempre. Tienen tienen la curvita. ¿Rama? Y desde aquí, mires, ¿cómo le haces para medir algo que está variando? Pues lo partes en cachitos chiquitos. Y en ese cachito no debe ser mucho la variación, ¿no? Entonces la idea de esto es que esto va a ser aproximadamente, pues la suma de las integrales de estos segmentos dirigidos de alguna forma, ¿no? Bueno, estos son aquí está mala notación. De PI al siguiente, al PI más 1. Sería el P1, el P2, y así se van. Entonces, esta integral, no les digo quién es, ¿no? Pero si estuviese bien definida, pues sería como la suma de cada cachita, ¿no? Y ahora, de aquí lo importante es, en este cachito, si es muy chiquito, la uniforme, ¿no? La uniforme no debe de variar mucho aquí, porque estoy agarrando, acuérdense, el uniforme es la combinación de estas de X, ¿no? De Y y de Z. Y cada una de esas tiene enfrente una función, y la función tiene que ser continua. Entonces, si de P a Q es muy chiquito, esas funciones continuas no van a variar mucho. Entonces, solo aquí la puedo tratar como una uniforme constante, en este cachito. Pues en este cachito también la uniforme la puedo considerar constante, ¿no?
Entonces, estas que están aquí, este cachito. También va a ser aproximadamente igual a lo que vale la una forma constante, ¿no? Sería la de... pues de este, ¿no? De x, y, bueno, si la notación no ayuda, es este. Bueno, es la coordenada ahí del x, y, ¿no? X y este. Ay, ¿cómo lo pongo? Ah, bueno, supongamos que está en R3, ¿no? Que sería x, y más 1 menos x, y más b veces este, y más 1 menos y. Más C veces este, ZI más 1 menos ZI. Y esta B y C, este, en principio son los, este, el omega se escribe. Entonces, esas son las constantes. ¿Qué constantes? Simplemente voy a agarrar un punto que esté, digamos, en ese intervalo. No sé, póngale aquí un Q. QI. Este también, este lo voy a borrar en algún punto, ¿no? Digamos. Aquí van a estar los Qs. Nomás agarran un punto ahí en medio. Y ahí evalúan esas funciones. Como son constantes y de PI a PI más 1 no varía mucho. Si pongo QI o cualquier otro, no debería de variar mucho el resultado. Y aquí si este. Aquí es donde sí vamos a tener que aplicar un poco de cálculo, ¿no? Entonces, digamos que la curva tiene coordenadas dadas por funciones x, y y z. Entonces, todo esto se puede escribir así. A evaluado en un z. Bueno, póngale aquí si. Y aquí es la diferencia de las coordenadas. Esto sería t, pero evaluado en un t más 1, menos x en t, más b veces, bueno, este es gamma, perdón, porque este es el punto en la curva. Sería y de t, menos y de t más 1, más c veces gamma de t. Entonces, tendría que ver algo así. Pues en cada cachito, suponiendo que se vuelve prácticamente constante la uniforme, la integral se tendría que ver así. Y ahora aquí se viene un salto así de, este, de cálculo 3. Aquí me aplico el teorema de, este, del valor medio. Porque este por este, la diferencia de los valores de la función es la derivada multiplicada por un punto, por el tamaño del intervalo, ¿no? Creo que aquí ya me estoy yendo muy rápido. Igual lo dejo aquí. Pues vamos a ver, este, les justifico, esto se transforma como en una derivada. Utilizando el teorema del valor medio. Entonces, de hecho, lo que va a quedar aquí, nos va a recuperar la definición de la integral esta de línea, que era la función. El campo multiplicado, bueno, haciendo producto punto, el vector este, derivada, ¿no? De la curva. Sí, pero mejor se los explico mañana. Dale.